muchachos, pues estamos aquí en Atrévete y se encuentra nada más y nada menos conmigo un señor que tiene más años de carrera que lo que yo tengo de vida. Es campeón 3 veces de magia en Texas, en Estados Unidos, en México. Tiene al conejo más poderoso de todo el mundo. Quiero que reciban con un aplauso a producción al Mago Frank. Muy bien, muy contento que ya me hayas dicho viejo desde la entrada. Entonces, pero podemos continuar, ¿no? Okay. No, lo que pasa es que el señor empezó a los 5 años con su trayectoria. Ah, eso sí, eso sí. ¡Wow! Pero en primera instancia, a la banda de Atrévete, para mí estoy súper emocionado, porque yo recuerdo cuando estaba chiquito, prendía el televisor y lo primero que veía era... ¡Ja! ¡A Conejo Blas y al Mago Frank! Y ahora que estoy a su lado, estoy así como que se me pegan los platinos. Estoy súper emocionado. ¿Qué se siente tantos años? ¿Qué se siente que todo el mundo llegue y lo abrace? ¡Hola, Mago! Generaciones, amigos de toda la República. Pues esa es la recompensa de la tenacidad que he tenido durante 47 años, 46 años de carrera con el Conejo Blas, el Mago Frank. Y yo creo que ahorita estamos cosechando muchas cosas bellas como esto, como que porque sí o porque no me llamaste para una entrevista y platicar con tu público. Eso para mí son las ganancias que no paga el dinero, que no paga más que el decir gracias, Dios mío, por permitirme tantos años de carrera. ¡Wow! ¿Cómo empieza el Mago Frank? ¿Cómo dice, estudiaba la prepa, la secundaria y dice, voy a ser mago? ¿Cómo fue? Yo no dije voy a ser mago, yo en la primaria era un chavo muy tímido y no tenía amigos, y me decían este muchacho anda medio mal porque es muy retraído, y en ese tiempo no era que si te rasguñas te llevan al psicólogo porque te no, en ese tiempo decías ¡ay, chamaco este! Y todo, pero me llevaron mis papás a un lugar que era un terapeuta de lenguaje, porque yo soy tartamudo normalmente fuera de micrófonos, yo soy tartamudo. Entonces algún problema había ahí de dicción o de algo, me llevaron a un terapeuta de lenguaje y me dijo, ¿sabes qué? El chavo está bien, lo que pasa que es timidón. ¿Por qué no aprende a tocar un instrumento para que llegue a una fiesta, toca la guitarra y la gente se acerca? Y sí, aprendí a tocar guitarra, pero cuando llegabas a una fiesta, pues había 30 que tocaban guitarra y de esos 30, 40 la tocaban mejor que tú. Entonces, en esa época, estoy hablando de 1967, hace 48 años, vi un mago que tomaba una moneda y que la empezaba a mover entre las manos. Una moneda, ni siquiera era magia, nomás esa moneda. Échenme una moneda, muchachos. Una moneda de a Diego. Aquí los muchachos por la tarjeta de crédito. Ah, sí. Sí, pero no podía yo mover la tarjeta de crédito así. Entonces, ni siquiera era magia, pero era algo que llamaba la atención. Claro. Y yo me ponía, por ejemplo, en el recreo, mira, aquí ya que esto es producción, ¿eh? Y mira, y no, tres. Por cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, fíjate, este movimiento que hacía este mago, a él no se le caían, llama mucho la atención. Entonces yo me ponía en el recreo así y los niños se acercaban y decían, ¿y ahora qué es? ¿Cómo camina la moneda? Digo, pues muy fácil, la moneda camina y la pasaba yo entre los dedos y después la regresaba. Y un día la tomé y ¡pum! Se desapareció la moneda. ¡Ay, quieto! ¿Cómo fue? Aquí tengo otra, no, ya se me cayó. Vamos. Como el peso se hizo más chiquito. Así. El caso es que yo empecé a jugar con las monedas y de esta manera yo atrapaba la atención. Y esto es un ejercicio que hacían los magos antes para poder tener habilidad. Claro. Bueno, pues yo dije, pues vamos a hacer. Y ahí había en mi casa una enciclopedia. Ajá. Una enciclopedia de niños es una cosa que tienes varios libros que ya no existe aquí ahorita. No puedes llegar al libro y ponerle en Google. No, antes eran muchísimos. A mí me tocó. Y esa enciclopedia se llamaba, eran mis primeros conocimientos y tenía una sección de magia. Me acuerdo el libro, era el tomo Béisbol, Fotografía y Magia. Y yo abrí el de magia y empecé a aprender mis primeros juegos. Y después de mover mi moneda así, le dije a mi mamá, yo quiero ser mago. Y voy a ser el mago en la fiesta de mi hermana. ¡Wow! ¿Qué edad? Yo tenía 11 años, y pero eso sucedió hasta los 12. El caso es que yo hacía mis magias, pero nunca me imaginé que mi mamá me tomara en serio lo de la quiero ser el mago en la fiesta de mi hermana. Ajá. Cuando me dijo, ¿y qué vas a hacer de magia? ¿Dónde? ¿En la fiesta de tu hermana? ¿Cuándo? ¿El 2 de marzo? Ay, pues no sé. No, mejor no, mamá, por la misma timidez que yo tenía. Claro. Y entonces le habló a Chenkai, le habló a Crotani, le habló a Mandrake, los magos que en ese tiempo estaban, y ya estaban ocupados. Wow. Me dijo, a ver, ¿qué haces?
pero tú haces algo en la fiesta de tu hermano. Y me aventé, y más que magia, los divertí haciendo el juego de las sillas y todos esos, de los resortes. Y todo. Claro. El caso es que a la semana hablan a mi casa. Y dice, oiga, señora, el mago que fue a la fiesta de su hija, y dijo, mamá, no, aquí no vino ningún mago. Ay, discúlpeme. Pum, pasó. Y al rato vuelve a hablar la señora, oiga, mi hija dice que fue un mago a la fiesta de su hija. ¿Y a quién le creo a usted? A mi hija que lo vio. Hija que lo vio. Ah, no, a veces ni es mago, es mi hijo que lo... Ah, ¿y cuánto cobra? ¿Cuánto cobra de qué, dice mi mamá, por venir a una fiesta? No, él no va a fiestas. Y, ay, oiga, es que a mi hijo le gustó mucho lo que hizo y ¿usted no cree que pueda ir? Sí, cómo no, sí va. Y se ve que le preguntó cuánto cobra. No, hombre, no, regálenle un libro, una cosa así. No, no. Rebanada de pastel y gelatina. Sí. Entonces, pues fui a esa fiesta. Y bueno, pues ya me sentía yo mago realmente. Pero para la siguiente ya me empecé a preparar porque volvieron a llamar. Y ahora sí, ya, mamá, cuando digan el mago soy yo. Entonces, ¿y el nombre? El nombre, mira, primero yo le dije, allá en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Santo Domingo. Ajá. Donde hacen todas las cosas rápido, derechas y chuecas. Pero yo saqué mis tarjetas, entonces me puse el mago Cadabra. El mago, ese fue el primer nombre del mago, el mago Cadabra, por Abracadabra me iba a... Abracadabra, pero me lo tuve que cambiar porque los niños no decían Cadabra, decían conge, pues... Calaveras. Entonces, ya llegó el mago Cagabra, oh, no, Cadabra. Entonces, el mago Cagabra, no, el mago no. El mago anda bien. Sí, entonces sí, me tuve que cambiar el nombre y como me llamo Francisco, me puse el mago Frank y en ese tiempo yo estaba en la primaria. Estábamos estudiando los ríos y veo, okay. Y veo el río Yangtze Kiang. Entonces yo me puse Frank Zedang, copiándole el nombre al río, porque Chengay era como chino, ¿no? Sí, sí, claro. Ya después me enteré que no es chino, es yucateco, es maya. ¡Mare, lindo pochito mío! Chengay significa solo manos en maya, es un nombre muy interesante. Wow. Que él se puso, porque él es de Mérida. ¿Ah? Entonces yo decía, pues yo a mí sonaba chino, y dije, yo quiero ser chino, y quiero ser chino. Entonces, mi primer nombre es mago Frank Zedang. Pero... ya sabes, ¿qué es mago Frank Zedang? ¿Se dan dos puertas o cuatro puertas? ¿El mago se da o se regala? No, espera. Entonces, ahorita yo las cosas que le aconsejo a los chavos que empiezan la magia y que se quieren poner nombres rimbombantes, pues que no se pongan un nombre que puedan jugar con él. Claro. Entonces, mago Frank Zedang, y siempre, ¿se dan dos puertas? ¿Se dan? Regala. Entonces, ya. Y cuando me decían, ¿se dan dos? Ya, mago Frank. Ya. Déjalo en secas. Déjalo en Frank. Y ya, se quedó en Frank y le quité el Zedang. Bueno, y fíjate que, ¿sí puedo hablarte de tú? Claro. Ah, gracias. Fíjate que en esa época no era, ahorita es la onda, ay, que el bullying y que vas a una terapia, antes te echaban, era carrilla. Sí, era carrilla y era parte de tu formación y era parte de salir adelante de una jungla de malvados chescuincles que si no se salías. Y te digo, yo tenía ese problema, te digo, yo era así, papá, y con la magia pude salir adelante, porque en los recreos yo me acuerdo ya los últimos años, meses de sexto año, los niños salían del recreo y corrían, vamos con Suárez. Suárez soy yo. Vamos con Suárez. No, es casi te decían de apellido antes, ¿no? Suárez. Ahí va el Suárez, ahí va el Pérez, ahí va el Jiménez, yo era el Suárez. Vamos con el Suárez que nos haga magias. Y ya, yo en el recreo tenía ya desde que hay todos los chamacos aquí sentados conmigo. Wow. Y eso fue lo que buscaba un poquito el terapeuta aquel cuando me dijo que aprendí a tocar un instrumento. La magia no era tan común. Y bueno, pues yo lo recomiendo. Si uno de sus hijos, padres míos, les interesa la magia, es un pasatiempo muy divertido, es un pasatiempo que te quita ideas de la cabeza. Sí. O sea, yo por estar ensayando dejé de ir a muchos antros, ¿no? Yo vi que mis hermanos, vamos al antro. No era antro. Antes eran discotecas. Discotecas. Vamos a la discoteca, decían mis hermanos, y yo no tengo que ensayar o quiero ver. Entonces, yo creo que es un buen pasatiempo, una buena disciplina, porque sí se necesita mucha constancia y mucha paciencia. Y yo creo que, pues, si alguno de ustedes quiere ser mago, no lo tomen broma, háganlo en serio y va a ver que es algo muy satisfactorio. ¡Wow! Bueno, vamos a un corte, regresamos rápidamente porque está muy interesante la charla con el mago Frank. Y quiero saber cómo fue que inició ya con la ventrología, porque es otra faceta totalmente diferente al mago. Y a ver si viene por ahí algún amigo más adelante, ¿te parece? Lo mejor que sí. ¡Vamos, ok! ¡Vamos a un corte! Manita abajo de Atrévete, por favor. ¡Esto es Atrévete! Con pestañitas y, por supuesto, nuestro super invitado, el mago Frank. ¡Venga!